Nos acompaña desde Washington DC Federico de Jesús, quien es el exdirector de medios hispanos de la campaña Obama-Biden para el 2008 y presidente de FDJ Solutions, una firma de consultoría. Señor Jesús, gracias por estar con nosotros. Y una de las críticas a esta convención es que no tenga mucha representación hispana. ¿No es precisamente el voto hispano un punto importante a conquistar el próximo 3 de noviembre? Definitivamente, y gracias por tenerme contigo y saludos a tu audiencia. Hay críticas de, por ejemplo, haber dejado fuera a Julián Castro, que fue el único hispano que aspiró a la presidencia. Va a hablar Alexandria Ocasio-Cortez, la congresista de Nueva York, que es una heroína en los círculos liberales. Así que va a haber alguna representación de hispanos, pero definitivamente mucha gente de la comunidad se ha quejado de que no hay suficiente voz para los latinos en esta convención. Aunque van a haber hispanos en todos los momentos, la queja principal es que lo que le llaman en inglés el prime time, en las horas, ¿verdad?, más cruciales, donde va a haber mayor audiencia, pues debería haber más latinos representados. Bueno, y hablemos ahora de la dupla de Biden y Harris, una combinación que fortalece la posición demócrata cuando aspiran a regresar al poder. ¿Por qué? ¿Por qué regresar al poder o por qué escogerla a ella? ¿Por qué esta dupla tendría que ser la fórmula elegida por los demócratas para ganar las presidenciales el 3 de noviembre? Yo creo que la razón para no votarle a favor de Donald Trump es evidente todos los días con la pandemia, la economía, los insultos y la posición tétrica que tiene Estados Unidos en el mundo. ¿Y por qué a favor de Joe Biden y de Kamala Harris? Joe Biden tiene la experiencia para lidiar con asuntos complicados alrededor del mundo a nivel doméstico. Él lidió con el asunto de la ebola y sabe lo que son las enfermedades contagiosas y cómo atenderlas, de manera que todo el gobierno federal está haciendo agresivamente todo lo que tiene que hacer. Kamala Harris también, como fiscal general, como fiscal de distrito, como senadora de los Estados Unidos, como hija de inmigrantes, tiene una perspectiva, una energía y una capacidad intelectual que yo creo que es lo que Estados Unidos necesita en este momento.